Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intente entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Hammond? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparece en los informes del capitán. Lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿CEC no sabía nada de esto? Miente. ¡Calma! Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio y corto. Isaac. Joder, me has asustado. Este lugar me pone de los nervios. Un maldito asteroide se ha estrellado contra el techo. Escucha, sé que Kendra confía en mí, pero no sé nada de esa efigie ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre es el sistema de defensa contra asteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos 3 cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí, no sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande, muy grande. Parece que les cuesta morir.
no atraviesa la armadura de esa cosa. Isaac, dispárale en la espalda. Thank you.
nave a volar! ¡Nos atacan! ¡Disparad! ¿Qué diablos son? Han aniquilado a casi todo el personal de cubierta. ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Las armas no sirven! ¡No podremos detenerlos mucho tiempo! Sensores del patio activados. Esto es un motín. Os juzgarán a todos por amotinamiento. Cain, ha de entrar en razón. Tranquilízate, Ben. Sujetadle. Por el artículo 5469 de la ley marítima, declaro al capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Terence! ¡Por favor! Lo siento, Ben, pero no dejaré que hagas esto. ¡Traidor! ¡Hereje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo! Está muerto. Lo ha matado, doctor. No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestad al doctor. Thank you.
Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligroso. Oh.
tienes idea. Caja de derivación de los sistemas de la nave restablecida. Hago progresos con la red de rastreo. O uno de los cañones me lo pone difícil. No te detengas. Thank you.
Isaac, escucha. He revisado los informes médicos. Estas cosas son biorrecombinadoras. Cogen el tejido muerto, lo absorben y lo moldean con formas nuevas. Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres. El resto, bueno, hace que los cadáveres se infecten. El tejido corporal que hay en las paredes es parte de él también. En un informe encontré que es un intercambiador de hábitat. Thank you.
energía transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. Estoy recibiendo una lectura. Ya la tengo. Transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. Estoy recibiendo una lectura. Ya la tengo. Thank you.
a la vida. Aquí, Temple. El puente está hecho polvo. No sé qué ha pasado por aquí, pero no pienso quedarme a esperar a que vuelva. Voy al sistema hidropónico a buscar a Elizabeth. Sistema de defensa contra asteroides en línea. Bien, tenemos energía, pero el sistema de objetivo automático de los cañones SDA no funciona. Creo que falla un cable de datos. Dirige el cañón manualmente hasta que lo pueda sustituir. Coge el ascensor hasta arriba de la nave y dirígete al pozo del cañón. Isaac, tendrás que cruzar la parte exterior de la nave para llegar al cañón del SDA. Pero los asteroides siguen chocando contra nosotros. Cúbrete o acabarás hecho pedazos. Entrando en zona de gravedad cero. Atención. Se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Thank you.
Isaac. Ya estás en el foso. El cañón es un detector de masas, así que disparará a cualquier cosa que se dirija hacia nosotros. Ojo con la integridad del casco. Si se acercan muchas de esas cosas, estamos muertos. Estoy a punto de arreglar el sistema. Dame un poco más de tiempo. Isaac, Hammond, no lo vais a creer. Los niveles de oxígeno están cayendo. Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica. Pronto nos quedaremos sin aire.
Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis. Esto no va a acabar. Isaac, ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra. Yo iré hasta el sistema hidropónico. Si puedo ralentizarlo, quizá podamos respirar lo suficiente para combatir. Thank you.